Hola, hola, ¿cómo están, familia hermosa? Yo contenta de poder saludarles una vez más. Gracias por estar aquí. Como siempre, ya saben que yo los quiero mucho, mucho, mucho. Miren, hoy se me vino un pensamiento de las vibras que nosotros como humanos damos a veces. A veces puede ser de buen parecer, puede ser muy guapa, muy simpática, o un hombre muy guapo, muy simpático, pero el momento que abren su boca, el momento que se empiezan a expresar o hablar o tratar con una persona, es algo que cambia a la persona totalmente. Tú miras a esa persona bien y dices, wow, tiene muy buen parecer, pero la vibra que transmiten es algo feo a veces, algo negativo, algo que no queda con cómo se ven. Hay personas que no son tan guapos o que no son tan bonitas. Bueno, al ojos quizás de alguien más, porque todos somos hermosos. Pero son personas que tú hablas con ellos, los escuchas y te transmiten alegría, amor, paz. Y esas personas, tomás con su forma de ser, con su actitud, te gusta estar alrededor de esa persona, te gusta hablar con esa persona, porque te transmiten una energía positiva, una vibra buena. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto lo que estoy diciendo? Quiero decir que nosotros pensemos, ¿cuál es la vibra que estamos dando nosotros? ¿Qué energía estamos transmitiendo nosotros a las personas? Van a decir, ¿y por qué eso es importante? Porque a veces nosotros tenemos muchos problemas, muchos pensamientos negativos en nuestra mente, a veces que no nos damos cuenta que a veces maltratamos a personas sin darnos cuenta. A veces alguien quizás quiere hablar con nosotros, a lo mejor alguien quiere pasar tiempo con nosotros, pero porque nosotros estamos muy no estoy diciendo que es malo, porque todos a veces tenemos nuestra mente ocupada y estresada. No digo que es malo, lo que quiero decir es que a veces no nos damos cuenta que nuestra actitud cambia. Dejamos que los problemas nos cambien nuestra actitud. A veces los problemas que tenemos en casa, quizás si tenemos problemas en casa, vamos al trabajo y nos desquitamos con los del trabajo. O a veces los problemas que tenemos en el trabajo, llegamos para la casa y los desquitamos en la casa. Ahora, es normal que va a haber días que vamos a tener nuestros momentos. Es muy normal. Pero tratemos que no nos amarguemos. Porque a veces nuestras energías las transmitimos a la siguiente persona que está al lado de nosotros. Personas que son alegres también sufren. Las personas que siempre tienen una sonrisa, una palabra para alguien, esas personas también sufren. Esas personas también duelen. Esas personas también necesitan a veces un abrazo, una ayuda, un consejo también. A veces también eso pasa. Yo además lo que quiero decir con esto es que tratemos todos de figurar en qué estado de ánimo estamos y tratar de que no desquitemos nuestras me estaba ahogando con mi propia saliva. I'm so sorry. Tratemos de no desquitar nuestras corajes con las demás personas, ¿ok? Porque, como les digo, nosotros tenemos transmitimos vibras a las personas y no que no sea algo negativo, ¿me entiendes? Pensemos, el día de hoy, ¿qué energía transmití yo? A veces tú puedes hasta bendecir a alguien con cuando tú saludes a alguien, si en tu corazón y en tu mente tú dices, man, yo bendigo a esta persona. No quiero decir que somos Dios para bendecir a alguien, no. Pero
el mismo corazón de uno y la misma mente, al sentir que tú quieres bendecir a una persona, que tú lo estás confesando con tu boca, una bendición hacia una persona, y lo saludas, a esa persona, aunque no lo creas, hay personas que pueden sentir ese saludo sincero, con una buena vibra, con una buena, que lo sienten. Hay personas que sienten esas vibras que nosotros soltamos. Por eso tengamos cuidado hasta con lo que hablamos. Cuando hablemos algo que sea para bien, para alguien, que sea algo positivo, para transmitirles algo positivo, una bendición, en vez de maldecir a las personas a veces. A veces nos enojamos, a veces las personas no pueden sacar el coraje a veces y a veces decimos, hombre, y a veces pasa, claro que sí pasa, es de humanos enojarnos, pero que tratemos de que no sea al punto que agarremos odio con esa persona, porque el mismo odio que tú le agarras a una persona, el mismo odio que tú le deseas, el mismo mal que tú le deseas a otra persona, eso mismo se puede regresar a nosotros. So, tratemos de no transmitir vibras negativas o vibras malas para nadie. Tratemos de estar bien, ¿ok? No sé por qué me salió este tema, pero se me vino a la mente y dije, yo voy a compartirlo con mi hermosa familia porque yo los quiero mucho. No piensen que yo siempre estoy bien y alegre. No, a veces yo tengo mis días que no me siento bien. A veces yo sí tengo mis días que no quiero ir a trabajar. Porque por lo mismo, yo atiendo clientes todo el día y agarro diferentes personalidades, diferentes actitudes. Y a veces me estreso cuando las personas quizás a mí me maltratan. Y yo tengo que buscar la forma de hacerlos a ellos. Ponerles una sonrisa en la boca, no quise decirlo así, que ponerles una sonrisa en su cara a ellos, ¿me entienden? Yo quiero que se sonrían, entonces también cuando me maltratan, yo busco las palabras y los contento. ¿Por qué? Porque así debe de ser, como humanos tenemos que ayudarnos, si tú miras a alguien triste, agüitado, diles algo bonito, algo que quizás haga su día. Nosotros no sabemos cuánto poder tenemos en nuestra boca. Tenemos mucho poder. La lengua de nosotros es muy poderosa, pero tenemos que usarla bien porque es lo correcto. Bueno, entonces, solamente eso yo quise compartir con ustedes. Los quiero mucho, familia hermosa. Gracias por seguirme, por seguir conmigo. Yo sé que no subo mucho contenido, perdónenme por eso, pero mi vida no es muy interesante, es mucho trabajar, mi esposo también puro trabajo, mi niño, pues él, pues mi niño, pues que puedo grabar de él, él va a la escuela y pues con sus primitos, pero él no graba a mi niño porque pues él está chiquito y él se prefiere estar en el YouTube nomás mirando caricaturas y jugando. A mi niño le gusta mucho jugar con su jueguito y pues sí, no hay nada muy interesante de mi vida. Somos muy 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 sencillos, no hacemos nada divertido. A veces sí salimos a comer, vamos al cine, cositas así, pero casi no me gusta grabar mucho momentos cuando estoy con personas o divirtiéndonos, porque yo siento que quiero disfrutar el momento. So, yo trato de no grabar mucho para no poner a nadie más nerviosos cuando yo estoy grabando, porque no todos les gusta que los graben, ¿me entienden? So, yo por eso no puedo grabar mucho, pero lo poco que yo he puesto, gracias a ustedes por verlo, gracias a ustedes porque me han comentado. Ya saben que no me canso de decirles cuánto me encanta que me comenten. Yo siento que los conozco y pues sí, es todo. Los quiero mucho, cuídense, chao. Ah, una cosa más, les quiero enseñar mi carro. Mi esposo le puso luces a mi carro y me gusta mucho cómo se mira, miren, les voy a enseñar.
A ver si pueden ver así. Pónganme en los comentarios si les gusta. Pónganme en los comentarios si les gusta cómo se mira mi carro con las luces, ¿ok? Chao.